Bueno, buenas tardes ante todo, muchas gracias por estar con nosotros. Nos gustaría saber qué fue este encuentro cultural tan importante, qué significó para la ciudad y cómo fue que llegaron a realizarla. Bueno, fue una idea de la gente de la Secretaría de Cultura que tuvo la posibilidad, José, de conectarse con la gente de la Feria del Libro que se expone en Buenos Aires, que tiene un éxito realmente muy importante y una gran predisposición para traerlos acá, para que vengan aquí a la Ciudad de La Plata. Y bueno, lo más importante ha sido el respaldo de toda la ciudadanía platense. Hoy ya se habló de que hay más de 100.000 personas que visitaron este encuentro tan importante con la lectura, con los libros, con los talleres, con las exposiciones de escritores, en fin, con una cantidad de actividades culturales que se hicieron en la semana, que tuvo un apoyo realmente muy importante de la ciudadanía. Así que bueno, recién le agradecimos a todo el equipo de la Secretaría de Cultura del municipio, que trabajó muchísimo con la cabeza de José Cipollone, y bueno, para nosotros es realmente un orgullo tener esta calidad de esta feria tan importante, que tiene un prestigio internacional, que está acá en la Ciudad de La Plata y que nosotros entendemos ha venido para quedarse por el respaldo que ha tenido. Evidentemente era lo que los platenses estaban esperando hace mucho tiempo, por la cantidad de visitantes que tuvo. ¿Eso va a venir el año que viene? ¿Se va a realizar de nuevo la feria? Sí, bueno, la Feria del Libro Ciudad de La Plata, que organiza la Municipalidad, ha venido para quedarse. Un poco la idea es esta, que todos los platenses se apropien de esta feria y se proyecten el tiempo, y que año a año vaya creciendo y tomando mayor volumen. Esa es la idea, eso es lo que planeamos con el señor Intendente cuando empezamos a tejer los primeros momentos de organización, y la idea es esa, proyectarla hacia el futuro. Muchas gracias.